Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, no nos equivoquemos, confiemos ante todo en el Señor. Un saludo para ustedes en este sexto domingo del tiempo ordinario, cuando la palabra de Dios nos llama a tener sabiduría. La sabiduría en la Biblia no es saber cosas, ser una enciclopedia como el Google, no. Nosotros, como cristianos, sabemos que la sabiduría es tener gusto por las cosas de Dios, orientarse hacia los caminos del Señor, tomar decisiones confiadas, hermanos, pues en la palabra de Dios. Por eso se nos invita a ver realmente en quién confiamos. Y comienza el profeta Jeremías diciendo una frase fuertísima: maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón del Señor. No es que haya que ser desconfiado de las personas. El problema es que confiamos a veces más en alguien o en algo que en Dios. Apartar el corazón del Señor quiere decir tomar decisiones importantes en la vida, movidos por simpatías humanas, por quedar bien o por una ganancia material. Es un camino que no va bien. Por eso dice el Salmo primero, que es el primero de la Biblia, naturalmente: dichoso el hombre que confía en el Señor, será como un árbol plantado junto al agua. Aunque haya sequía, él tendrá de dónde alimentarse. La confianza en Dios no es un acto emotivo instantáneo, es una forma de vida que se nutre con la oración. Confiar en Dios es constantemente escuchar su palabra, hermanos, y examinar que tantas veces, como decíamos, confiamos más en cualquiera o en cualquier cosa que en Dios. Qué importante lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. Pablo predicaba algo que para los corintios, que eran griegos, parecía imposible: la resurrección del cuerpo. Los griegos decían soma, soma es el cuerpo, decían soma, sema. Sema es tumba. El cuerpo es como una tumba, hay que salir del cuerpo. Y Pablo dice, no, los cristianos sabemos que con todo cuerpo vamos a resucitar. ¿Y cómo es posible si el cuerpo murió de la pandemia o lo destrozó una bomba? Dios sabrá cómo hacer. Pero este grupo ponía en duda lo que Pablo decía, ¿no? Confiaba más en sus ideas que en esa palabra que les era predicada. Por eso, hermanos, en el Evangelio, para promover esta confianza en Dios, Jesús hace hoy cuatro bienaventuranzas. La primera de ellas es muy importante, ¿no? Dichosos los pobres. Mateo dice los pobres de espíritu. La pobreza es una situación lamentable. Y no se trata de decir que ser pobre es tener una bienaventuranza. Hay que superar la pobreza y sobre todo la miseria, sin caer en la idolatría del materialismo, del consumismo que hace tanto daño. Pero ser pobre y pobre de espíritu, como lo dice Mateo, hoy leemos, sin embargo, este Evangelio de Lucas, es poner en Dios la confianza, ¿no? Pensar que Dios está arriba de nuestros proyectos y tomarlo en cuenta a la hora de las decisiones. No fijarse solo en intereses, muchas veces faltos de ética, faltos de moralidad. También Jesús hace cuatro ayes y dice: ¡ay de los ricos, ay de los que tienen! Jesús no maldice la riqueza, sino la idolatría, el amor excesivo a estos bienes. Y lo hace Jesús no condenando a nadie, sino con un acto de misericordia, hacer despertar de ese excesivo amor e idolatría a los bienes. Examinemos pues este domingo nuestras confianzas. Tantas veces he escuchado gente que decía: es que yo confiaba en alguien y me falló. Confiaba en un amigo y me enseñó lo malo. Confiaba en una institución y fracasó. Bueno, confía en Dios, porque Dios nunca falla ni desampara a los que ponen en Él su confianza. Que María, Madre de la Confianza en Dios, nos ayude a crecer en esa confianza. Amén.